Iván Barrios, estar en un lugar donde se encontraron los cuerpos de estas mujeres, le digo, la abuela y la madre en un congelador. Iván, te escuchamos. Así es, Carla, estamos en la calle Lerdo de Tejada. Hay presencia de elementos de la policía municipal. Se encuentran resguardando este domicilio desde hace aproximadamente 2 horas que llegaron estas unidades patrullas. Después, pues bueno, de que ocurre este acontecimiento, las fechas que datan también algunas cámaras de seguridad indican que habría sido efectivamente el día lunes 15 de enero, cuando es la última vez que se percatan de la presencia del sujeto Efren, que sale del interior de este domicilio número 38. En el interior, ¿cómo es que se encuentra dividida esta vivienda, Carla? Importante señalarlo. La parte de la planta baja es en donde habitaba la señora Salud en compañía de su hija y su nieto. Mencionarte que la señora Salud tenía un esposo que fallece en el 2020 a causa de COVID. Esta persona desde ese entonces ya no se encontraba con sus familiares, sin embargo, en ese mismo domicilio y en esa misma planta únicamente habitaba abuela, madre e hijo. En la primer planta es en donde habita la familia, que ya corresponde también a otra hija de la señora Salud, que correspondería a la señora Hortensia. Esa familia, Carla, es la que se percata también de la ausencia de su madre, de la ausencia de su hermana y principalmente de no encontrar rastro de su sobrino. Han hecho llamado a las autoridades y todavía las líneas de investigación continúan apuntando debido a este joven de aproximadamente 26 años de edad que nos han referido. Se encuentra desaparecido desde aquel momento en el que sale de esta vivienda entre 3 y 3 y media de la tarde y desde entonces no tiene conocimiento de su paradero. Las autoridades continúan con esta línea de investigación y nosotros, por supuesto, que brindaremos más detalles al respecto. La información. Muchas gracias, Ivonne.